la persona responsable del vehículo, ¿quién es? Según la agente Carolina Zuluaga, episodios como este son el pan de cada día en el municipio del Carmen de Yuboral. Maltrato verbal y con anterioridad físico. En este municipio son 5 las mujeres que conforman el grupo de agentes. El último episodio de agresión se presentó este domingo. Bastarda, hija de... Bastarda, hija de... Nosotros como sexo hombre tenemos que hacerle mucho el acompañamiento a ellas para no dejarlas andar solas, porque los hombres son muy machistas y a veces que porque ven una agente de tránsito sola abusan de ese sentido. Total, si ellas como tal le piden a uno un documento, lo que es un SOAT, un tecnomecánica, ellas están haciendo su debido trabajo. Según la Secretaría de Tránsito, este es el único municipio del país donde un cuerpo de agentes es conformado mayoritariamente por mujeres, quienes controlan un flujo de más de 6.000 vehículos. Que la gente las vea como las personas que hacen cumplir la norma, pero también le hemos empezado a exigir que igual manera como se exige respeto, ellas deben de respetar a todos los ciudadanos. Según han indicado las mujeres que conforman el tránsito de este municipio, luego de hacerse pública la denuncia, han recibido diferentes amenazas a través de mensajes de texto. Desde el municipio del Carmen de Yuboral, informó Paula Bernal para Teleantioquia Noticias.